En este vídeo te muestro cómo hacer este tablero con material reciclado, en el que trabajaremos tanto la psicomotricidad fina como el orden numérico. Para esta actividad tan solo necesitas un cartón alargado, tubos de rollos de papel, folios o pintura, hilo o cuerda, silicona caliente y rotulador permanente. Lo primero que haremos será recortar los tubos de papel higiénico por la mitad, hasta conseguir las partes necesarias. En mi caso, he hecho 10, ya que quiero que cuenten del 1 al 10. Después, decoramos los tubos con folios o pintura. En mi caso, lo haré con folios de colores, pegándolo con silicona caliente y recortando los extremos restantes. Ahora ya solo tenemos que colocar los tubos en el orden que queramos y pegarlos con silicona. Ahora escribiremos los números del 1 al 10 en los tubos. Pero vosotros podéis adaptarlo al nivel o temática que queráis, así como también podéis poner las letras del abecedario, su nombre o aquello que queráis trabajar. ¡Y listo para jugar! Les daremos el hilo a los niños para que lo introduzcan por dentro de los tubos en el orden correspondiente. ¿Qué os ha parecido?